Bienvenidos al Herbolario Navarro. Vamos a hacer un curso, un taller, donde vais a aprender a hacer trufas y rocas de chocolate. Y que pasemos un buen rato, nos divertamos un montón y nos pringuemos las manos, nos chupemos los dedos y todas estas cosas que se hacen en la cocina. La actitud que tienen es siempre de trabajar en equipo. Una de las mayores alegrías que hay de la cocina es luego sacarle una sonrisa a alguien cuando se lo está comiendo. Y creo que en el deporte pasa lo mismo, ¿no? Cuando meten un gol, saca una sonrisa al público, ellos mismos, y en eso hay bastante similitud. Y aprender a comer quiere decir nutrirse, pensando en si vamos a tener un partido, recuperar bien las fuerzas después de un partido, y eso es muy importante para cualquier deportista. Ahí con los dedos, dale ahí con los dedos, ahí. Una bola con todo mezclado, ¿vale? Cuando son pequeños es cuando ellos empiezan a valorar que sus ídolos también se alimentan de una manera inteligente. Entonces ellos empiezan ya a ver que realmente ellos dentro de su alimentación pueden hacer cosas para rendir más en el campo. Nosotros intentamos desde el Herbolario Navarro dar ese granito de arena para darles esa pequeña formación, bueno, que nosotros podemos aportarles en este momento, que nos parece súper interesante para todos ellos. Vale, ¿a quién le gusta la naranja? Venga, mézclalo rápido, antes de que se enfríe, ¿eh? Hemos aprendido un poco de cocina y además nos lo hemos pasado muy bien, junto a más compañeros, y está muy divertido. Nos han enseñado muy bien, gracias a Navarro, el Herbolario, por enseñarnos, y nos ayudará mucho para estar en forma y con salud. Nos van a ayudar a partir de ahora más en casa. Ha sido una tarde muy entretenida en la que nos ha gustado que citaran a los niños para enseñarles a comer un poco sano, y esto nos ayuda pues a que tomen buenos hábitos de alimentación. ¡Amunt València!